Lehendakari jauna, egunon. El pasado enero se abrió la fase oral del mayor caso de corrupción juzgado en Euskadi, el caso de Miguel. Zoritxarrez, eta esta es bakarra, eta es lehenengo kasua, gehien bat, zeure alderdiarentzat. La investigación de este complejo caso ha sido realizada por Ertzaintza, que está siendo duramente cuestionada y está atacada por ello, y criticada por ello. En otras ocasiones en las que nuestra policía ha sido atacada públicamente, el Gobierno vasco no ha dudado en salir en su defensa. Señor Lehendakari, ¿va su Gobierno a defender públicamente la labor de la Ertzaintza en la investigación del caso de Miguel? Eskerrik asko, Martínez Jauna. Mire, Lehendakari, yo estoy convencido de que la ciudadanía vasca se alegra de oírle decir que defiende el trabajo de la Ertzaintza como policía judicial. Pero lo que realmente le gustaría a la ciudadanía vasca es creer sus palabras y poderle creer a usted, poder creer a su Gobierno y poder creer a su partido, el PNV. Y para eso necesita que las palabras y los actos digan lo mismo. Y no lo hacen porque la defensa que hace su Gobierno de estos presuntos corruptos de su partido sigue al pie de la letra el manual de la corrupción, que se basa en tres premisas. Primero, que se niegue la importancia de los hechos, que se diga que son casos aislados. Así lo describía su portavoz, el señor Erkoreka, 26 casos aislados en Araba, organizados en una trama y todos del mismo partido, muy poco aislados. El segundo paso es negar que el partido estuviera implicado, decir que nadie sabía nada. Ahí salió usted, señor Urkullu, negando que esto sea una trama de financiación irregular, que no se ha investigado, y diciendo que su actuación, la del PNV, ha sido ejemplar. Y la tercera norma del manual es poner en entredicho la investigación del caso, deslizar que no es un juicio justo, deslizar que las peticiones de una de pena para los compañeros, para sus compañeros imputados es excesiva, callar cuando las defensas de estos imputados dicen que la Ertzaintza no ha hecho bien su trabajo, callar cuando dicen que no se ha custodiado correctamente las pruebas, que los agentes de policía se han estado limitados en los registros o con las incautaciones de las pruebas. Y frente a estas graves acusaciones contra la Ertzaintza, nadie de la dirección de la propia Ertzaintza ha salido públicamente a defender el trabajo de los agentes del caso. Nadie de su Gobierno, ni usted ni su portavoz, han dicho nada en defensa de estos agentes hasta ahora. Y lo peor es que tampoco han desautorizado al portavoz de su partido, que curiosamente hoy no está presente, el señor Egibar, cuando esta misma semana ha defendido la inocencia de sus compañeros del partido imputados. Su partido está tocado por un gravísimo caso de corrupción. La ciudadanía vasca debe saber que hay 26 imputados, casi todos altos cargos del PNV, que es un caso con 12 ramificaciones, que van a comparecer más de 550 personas, 21.000 folios de sumario. Y frente a esta escandalosa realidad, señor Urkullu, usted no está siendo el Lehendakari de todos los vascos. Está siendo el Lehendakari amigo de estos 26 imputados. Su Gobierno está personado en la causa, efectivamente, como ha dicho, pero mira hacia otro lado. Su papel no es relevante. No está pidiendo penas contra los imputados. Está callado. Está en silencio. ¿De verdad cree el señor Urkullu que su Gobierno puede permanecer pasivo ante esta situación? No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un caso en el que la impunidad en la que actuaban los miembros de su partido era total, era grosera. Pedían mordidas con el membrete oficial de las instituciones, pedían comisiones para adjudicar contratos públicos, cobraban facturas que han pagado todos los vascos y vascas por el trabajo que realizaron. Y ante esto sepa tres cosas. La primera es que sus actitudes son reprobables, ética y políticamente. No cumplen con los mínimos que se nos exigen. La segunda, que nosotros sí decimos alto y claro que el trabajo de la profesora y de la Fiscalía y de la Ertzaintza en este caso son ejemplares. Bukatu zaizu denbora.